La comitiva de Suiza, encabezada por el consejero federal Johann Schneider Ammann, ministro de Economía, Educación e Investigación, integrada por una delegación de 50 personas, parlamentarios, empresarios y representantes de diversos gremios de la economía, la ciencia y de la agricultura. Durante el encuentro de cofraternidad con las autoridades y empresarios paraguayos, el viceministro de MIPYMES, Víctor Bernal, anunció que una importante empresa multinacional se establecerá en el Paraguay como centro base para atender todas sus operaciones de la región, y no se descarta que próximamente también instalen una fábrica para la elaboración de sus diferentes productos. Creo que fue un mensaje muy, muy importante en términos del interés que tiene Suiza de estrechar los vínculos comerciales y de negocios con Paraguay. De hecho, tenemos una larga historia de excelente relación diplomática, pero vemos que existe el espíritu y el deseo por parte no solamente de las autoridades, sino también de los empresarios que nos acompañan hoy, más de 20 empresarios de altísimo nivel de Suiza, en explorar a Paraguay como una plataforma atractiva para hacer negocios. Y de hecho hoy tuvimos ya la grata noticia por parte de Nestlé acerca de su desembarco en Paraguay. Así que Nestlé es una empresa de calibre mundial que va a atender todas sus operaciones desde Paraguay. Creemos que es una noticia muy importante. ¿Cómo sería eso? ¿Puede profundizar eso, viceministro, por favor? Bueno, Nestlé va a iniciar, según lo expresó el señor Jimeno, que es el representante local de la empresa, en un periodo de un año van a desarrollar un centro de atención regional para todas las operaciones que tiene Nestlé en términos de logística, en términos de todos los servicios que presta la empresa. Ellos van a contratar paraguayos y paraguayas para ese efecto, pero también lo importante es la señal que da en términos de establecer a Paraguay como su centro base para las operaciones regionales. Agregó que esta visita demuestra la confianza que existe en el país para futuras inversiones gracias a las garantías que hoy ofrece el Paraguay. Paraguay como una plataforma para empresas suizas que ya están en la región o que quieren entrar a la región. Suiza tiene una presencia importante en Brasil, en Argentina. La idea de este evento y el interés por parte de las empresas es ver a Paraguay como un centro para la fabricación de diferentes productos y su reexportación a los mercados regionales, como lo están haciendo empresas ya alemanas, japonesas. ¿Cuál es la relación comercial con Suiza en este momento? Bueno, la relación comercial es una relación que tiene un potencial de crecimiento muy importante. Nosotros adquirimos anualmente diferentes productos y también exportamos ya un volumen interesante, pero lo que vemos es el potencial extraordinario de crecimiento que tenemos. Y lo interesante de esto son las alianzas que se pueden desarrollar. Ammann también mantuvo una reunión con el titular de la ARP, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la ministra de Hacienda, donde destacaron al Paraguay como plataforma de producción para el mundo. En la ocasión, el canciller nacional Eladio Loizaga indicó que su visita fue muy próspera para el Paraguay. La visita del ministro Schneider Ammann es un hito muy importante, no tan solo en nuestras relaciones bilaterales, sino en todo el proceso que hemos comenzado el año pasado, en el 2017, en el lanzamiento de las negociaciones entre EFTA y el Mercosur. EFTA está constituido por Liechtenstein, Suiza, Finlandia y Noruega. Y es un acuerdo de libre comercio en un ámbito abierto, donde ya hemos tenido tres reuniones de seguimiento y de investigación sobre los principales bienes, ¿verdad?, que serán objeto de este intercambio. Y ahora en el mes de julio, en Ginebra, creo que es el 4 al 6 de julio, se va a hacer el intercambio de oferta entre EFTA y el Mercosur. Creemos que en la medida que el Mercosur vaya abriendo sus fronteras comerciales, lógicamente beneficia a los Estados miembros. Y hemos acordado con el ministro Schneider que estas negociaciones tienen que ser dentro del marco de la complementariedad, en una relación ganar-ganar, donde no todo el peso caiga sobre el hombro de uno u otro bloque, sino que ambos tenemos que tener un acuerdo equilibrado, balanceado y de beneficios recíprocos.
Durante el evento, también se realizaron presentaciones sobre maquila e incentivos para las inversiones a los empresarios suizos. También tuvieron la oportunidad de conversar con los locales a fin de lograr una integración de las actividades comerciales.